que el show debe de continuar. Y a pesar de haber tenido presentaciones importantes sábado y domingo, tanto en el SoFi de Los Ángeles como en Chicago, Illinois, el grupo líder de la música grupera, el grupo Firme, el señor Edwin Carr reveló que su corazón estaba muy triste, pues desde el sábado tuvo una pérdida muy, muy importante para él. Porque para amarme te di mil razones, voy a darte el dolor. Grupo Firme sigue cosechando éxitos y es que este fin de semana cerraron con broche de oro el Festival Sueños 2023 de Chicago. Dejen de meterse ya en donde no les importa. Y fue durante dicha presentación que Edwin Cass, al puro estilo de una estrella de rock, se lanzó sobre el público. Pese a las imágenes donde se aprecia al cantante emocionado por su salto, sus seguidores no reaccionaron a tiempo, lo que provocó que se impactara con el suelo. El bochornoso momento quedó grabado en las redes sociales. Posteriormente, Cass fue auxiliado por su equipo de producción y regresó al escenario sin ninguna lesión. Sin embargo, no todo fue felicidad para los integrantes de Firme, pues fue durante dicha presentación que Edwin hizo público el anuncio de que su abuelita Tomasa había perdido la vida. Falleció mi abuela. Y me enteré por otras personas porque no me habían dicho. Porque yo soy muy sentimental, aparte es como mi abuela la que más quiero, entonces estoy triste, pero muchísimas gracias por estar aquí, espero se la hayan pasado de lo mejor. Y este concierto se lo dedico a mi mamá Tomasa, que se encuentra en el cielo ahorita en este momento. Posteriormente, a través de sus redes sociales, Edwin compartió un par de fotografías durante el funeral de su abuela, en el cual estaban reunidos algunos miembros de la familia. Aquí es donde se hizo realidad el dicho, el show debe continuar, uno de los fines de semana más duros de mi vida, la misma noche que estaba lleno de alegría rompiendo un récord en la ciudad de Los Ángeles, fue la misma noche que mi abuela falleció, hice lo posible por tener una buena cara y alegrarles la noche porque ustedes a eso van, a divertirse, y creo que se logró ese objetivo, y después Chicago, un festival tan importante llamado Sueños, y que me tocara cerrar el evento no podía cancelar, sino salir con toda la actitud y traté de hacer lo mejor posible. Finalmente, Edwin agradeció las muestras de cariño por parte de todo su público tras haber sepultado a su abuelita Tomasa en un sepelio privado y en la noche en el Panteón de San Martín en Culiacán. Solo quiero que sepan que estoy agradecido por acompañarme en estos eventos tan importantes. Los amo. El show debe de continuar. Estuvieron gran éxito en el SoFi de Los Ángeles, de Inglewood, California, y el domingo en el Festival Sueños. Y él ya sabía, ellos, Jonathan y Edwin, ya sabían de su abuelita que había fallecido. Pues vaya desde aquí un abrazo, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Momentos complicados y todos que nos estábamos riendo todavía, no sabíamos esta pena tan grande porque no se había llegado la información y nos reíamos ayer todavía de estas imágenes que hicieron virales de Edwin Cass que se avienta al público y nadie lo cachó. Y cae. Pues para eso da risa, como sea, el demoniazo que se dio. Y además golpea, avisa, no lo ves venir, se supone que para eso está público. Ya, no, pero tú avisas, o sea, dices, a ver, me voy a aventar, me cachan y ya la gente se pone fuerte. Firme. Porque pues firme. Si se te avienta, ajá, se pone firme. Si se te avienta así, torote. Pero además tomó mucho vuelo, como que sí, fue muy fuerte, ¿no? Y muy alto como se tiró, no fue... Así nada más, tan sencillo. Entonces no lo pudieron contener. Y bueno, qué bueno que está bien, porque si era para más. Pues sí, así se aventó muchísimo, es verdad, ¿eh? O sea, sí, toma mucho vuelo y corre todo. Por todo el escenario. Es que quiso ser rockstar y así no son los rockstars. O sea, los rockstars es. ¿Cómo? Hacen hacia atrás de cerquita y entonces el peso cae poco a poco, no cae de golpazo. No, cuando te avientas así, tómala, pues no hay quien te aguante. Sí, no. Ay, pues sí, no. Ay, permiso, yo voy a volver. Golpe, avisa, ay, qué dolor. Un abrazo para él porque pues evidentemente hay dolores más fuertes que un golpe como el que y para Jonathan, su hermano. Así exactamente. Es, para toda la familia.